Hola, saludos a todos. Voy a dibujar el escudo del América de Cali. Empecemos entonces acá abajo con la base del escudo, es como una puntica aquí. Viene una curva aquí y subimos. Lo mismo a este lado. Viene una curva acá, subimos. Y en la parte de acá de arriba vamos a dibujar aquí desde el centro dos curvas hacia los lados, desde por aquí y otra curva aquí, de esta manera, y empatamos aquí. Vamos a dibujar otra línea en la parte de adentro, siguiendo la misma forma. Ahí tenemos lo que es el cuerpo del escudo, ¿no? Vamos a dibujarle las letras acá arriba. Hagámoslas de una forma sencilla primero. América de Cali. Vamos a dibujar el diablito que tenemos aquí en la parte interna. Este sería el diablito, dibujamos el balón por aquí, círculo pequeño, y vamos a dibujarle la lanza, es una lanza con tres puntas. Y le vamos a hacer la cola. Bueno, ahí tenemos el escudo, vamos a reforzar un poquito las letras. Ahí tenemos las letras entonces, y vamos a dibujarle las estrellas. El América tiene 13 estrellas, vamos a dibujar 5 a este lado, 5 a este lado y 3 acá arriba, ¿no? Thank you.
Y tenemos 5 estrellas a un lado y al otro lado, y terminamos con 3 estrellas arriba. Vamos a reforzar aquí el borde del escudo con un poquito de color. Y tenemos ahí el escudo del América de Cali.